Familias, drogas, mercadotecnia, brutalidad. El sujeto que llaman Bad Bunny, Benito Ocasio, fue elegido como mejor artista del año. Le preguntaron a un conocido compositor y músico qué pensaba del fenómeno Bad Bunny, Maluma, J Balvin. Y esta fue su opinión. Aunque no quiso que dieran su nombre por temor a ser vetado por las disqueras y televisoras, por decir algo que si bien es cierto, no se puede decir a través de los medios. ¿Qué pienso del éxito de individuos como Bad Bunny? Lamentablemente creo que es exitoso por la incultura de la gente y América Latina es un pueblo en dramática involución cultural que no tiene remedio. Ya le dijo Octavio Paz en el año 1982 en su libro Tiempo Nublado. Es algo premonitorio que un intelectual de ese calibre dijera eso. Son temas del lumpen e interés de las mafias de las disqueras que obedecen a las élites económicas a las que les conviene que la gente esté mal, se embrutezca y sea cada vez más ignorante y estúpida, porque incita a las adicciones, al consumo de droga, la promiscuidad sexual con cualquier sexo y la vida irresponsable. Es la promoción de una vida de fantasía totalmente fuera de la realidad. En el mensaje de algo que no es música, sino un disfraz latinizado y superficializado de un movimiento social encaminado a promover las peores deformaciones de lo más bajo de la sociedad, aprovechándose de la ingenuidad e ignorancia de gran parte de la juventud. Es un tema de mafias populares. El lenguaje ha sido destrozado por completo y es uno de los más afectados. Se ha desfigurado, torcido, ha quedado amorfo en las letras de estos bodrios que usurpan el nombre de la canción y la degeneran y prostituyen. La gente paga lo que sea porque la realidad es que no van a escuchar música, sino que van a recintos en donde se van a quedar atónitos, gritando, donde van a ver a un estrafalario del playback lleno de luces, rodeado de bailarines de sexo indefinido, haciendo loas de un producto tecnológico ficticio de la mercadotecnia. No es arte, ni es baile, ni es danza. Las letras solo son balbuceos incomprensibles, ni es canto, ni es música, ni es nada. Es un espectáculo de la vorágine que empuja a los jóvenes a embrutecerse de forma tumultuaria, pero están manipulados para que así lo hagan. Ahí es donde le venden drogas, alcohol, prostitución, fármacos, porque el negocio es redondo. Lo que mueven no es un cantante, sino una figura, un símbolo de la decadencia, la derrota cultural, la destrucción de los valores y la familia, la desaparición del vínculo intergeneracional, la ruptura entre los padres y los hijos. Es el triunfo de la ignominia, la mediocridad y la ignorancia. Son temas perversos que, si los logras descifrar, son balbuceos soeces, monótonos, embrutecedores y elementales. Es triste y lamentable que los niños oigan esas expresiones desde la primaria y por imitación se promueva esa forma tan primitiva y básica de ver la vida. No les dejan escoger, no hay ni siquiera opción a esta basura.